Más que arquitectura, con los inexpertos Javier Alonso y Ángel Sánchez. Conoce todo el mundo de la arquitectura, diseño y construcción en una misma frecuencia. KISS 97.7 te presenta Más que arquitectura. Comenzamos. Buenas noches a todo el auditorio que nos está escuchando el día de hoy, este 3 de julio, un poquito lluvioso, pero bastante rica la noche, ¿no? Una noche fresca. Estamos en Más que Arquitectura, como cada miércoles, vamos a estar hasta las 9 de la noche con temas de arquitectura, diseño, construcción. Les recordamos también que ya estamos en Facebook Live, ya nos pueden sintonizar en la página de arroba Más que Arquitectura en Facebook, ya está el live streaming. También les comentamos que estamos ya subiendo los podcasts de los programas anteriores en Spotify. Sigan nuestras cuentas de Facebook, Instagram y Spotify. Y bien, un agradecimiento también a Grupo Sipsi por este espacio, aquí es 97.7, ¿no?, que siempre está apoyando esta iniciativa. Y bien, el día de hoy tenemos como invitado especial a la arquitecta Georgina Salazar. Ella es parte directiva del Colegio Yucateco de Arquitectos y especialista en iluminación con más de 20 años de experiencia, con una filosofía sustentable y a la vanguardia de las últimas tecnologías con su empresa GA Iluminación. Bienvenida, Georgina. Oh, muchas gracias, Javier. Encantada de estar nuevamente en el programa. Excelente, Georgina. Muchísimas gracias por estar acá. Siempre es buenísimo los temas que tocamos contigo. Ahorita vamos a meternos más en el tema y en materia. Ángel Sanos estuvo el día de hoy con nosotros, está gozando de las vacaciones. Dichoso. No es cierto, está trabajando Ángel San. Yo no pude estar, pero bien, le mandamos un saludo por ahí. Seguramente nos estará sintonizando por Facebook Live también. Saludos, Ángel San. Y nos va a acompañar en un ratito más la licenciada en comunicación Greti Escalante, es directora editorial de la revista Landum, también explicándonos un poquito más de qué consta este proyecto, esta iniciativa de revista, y que, digo, saliendo de Yucatán, permeando por todo México y en otras partes del mundo también, es un proyecto bien interesante para conocer. Y bien, Georgina, pues tenemos un tema el día de hoy general, digámosle así, que es poner en valor el diseño arquitectónico, ¿no? Sí. Y cuando hablamos de poner el valor de diseño arquitectónico, pensamos de entrada, pues digo, evidentemente hay un valor no solamente artístico, también hay un valor monetario, ¿no? Pero nos referimos al valor, sino a la protección de lo que es el intelecto del diseño, ¿no? La protección del valor intelectual a la hora de proyectar en arquitectura. ¿Cómo entendemos esto, Georgina? Bueno, este ha sido un tema que creo que lo hemos platicado muchísimas veces en reuniones, en fiestas, o así es. Solo se juntan dos arquitectos y empezamos a hablar de diseño y cómo poner en valor el trabajo que hacemos. Afortunadamente, ahorita que estamos en la directiva del Colegio Yucateco de Arquitectos, nos ha tocado trabajar en esta trinchera, ¿no? Okay. Como sabes, somos el único colegio que pertenece a la Federación de Colegios de Arquitectos de la República Mexicana. Somos más de 80 colegios de toda la República. Pertenecemos a la Unión Internacional de Arquitectos. Y bueno, esta es una inquietud que es a nivel mundial, no solamente correcto, a nivel México. Pero creo que aquí en México se ha dejado de lado un poco este tema, ¿no? Ok. Y bueno, en mayo pasado fue nuestra Asamblea Nacional en la ciudad de Monterrey, del 23 al 25 de mayo. Y el tema fue la propiedad intelectual, el diseño, ¿no? Ok. Entonces, pues ahí pudimos conjuntar pues todas las opiniones, experiencias de todos los presidentes de colegios que llevaron la voz de los agremiados a este evento. Y entonces sí, se logró hacer un documento que, bueno, esa iniciativa ahorita que estamos haciendo todos los colegios de arquitectos junto con la federación, ya se presentó en la Cámara de Diputados, ¿verdad? Ya se les excelente, presentó a ellos. Ahora hay una nueva cita, o sea, esto es un proceso que estamos iniciando, que realmente es algo muy emocionante, porque nunca se había hecho. Se había hecho a través de otras, de cámaras y cosas así, pero no de esta manera como la queremos llevar a que se convierta en una ley. En una ley, correcto. Entonces, ahorita ya se hizo una presentación ante la Cámara de Diputados. El 9 de julio tenemos otra presentación que se llama Un Punto de Acuerdo. Que si pasamos esta etapa de punto de acuerdo, entonces nombrarán una comisión de diputados para analizar okay, toda esta propuesta que ya está ahí con ellos.
Y bueno, y al mismo tiempo se va a presentar también en la Cámara de Senadores. Nada más no nos han dado fecha y todo, pero bueno, es la verdad, es muy emocionante participar. Okay. Pues desde nuestra trinchera aquí en el colegio como arquitectos y con todos los agremiados, y además sabemos, en Yucatán el nivel de diseño arquitectónico pues es altísimo, es, ¿no? Muy bueno, sí. Tenemos buenísimos arquitectos, afortunadamente todos están en nuestro colegio yucateco. Son agremiados de nosotros, estamos muy honrados de que estén con nosotros. Y han recibido premios a nivel local, nacional, internacional, y siguen ganando premios, ¿no? Siguen destacando en todos, claro, los niveles los arquitectos yucatecos. Claro. Gina, estamos platicando antes que, bueno, ahorita nosotros estamos pidiendo desde el punto de vista arquitectónico, del diseño arquitectónico, estamos pidiendo protección al valor intelectual, ¿no? Eso a través del INPI, del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, pero también vemos que hay otras materias o hay otros sectores en el diseño que ya trabajan con estos, pues con estos respaldos, ¿verdad? Sí. O sea, por ejemplo, la música, el cine, ¿no? Sí. Sabemos que existe una estructura legal muy rígida que respalda toda la propuesta intelectual de estos, sí, de todos estos los derechos de autor, ¿no? Y todo. Los derechos de autor. Y en la arquitectura, como a veces en algunas otras artes, pues no, todavía no hemos llegado a este punto, ¿no? Ahora, quisiéramos entender un poquito más de en qué consiste proteger estos proyectos, o en qué consiste este registro. O sea, ¿qué es lo que el arquitecto en este caso estuviera ganando a la hora de obtener este respaldo legal? O sea, yo creo que, o sea, ganaríamos todos realmente, no solo el arquitecto que registre un proyecto, ¿no? Estamos hablando de la autoría de un proyecto, es la autoría intelectual, así como hay la protección de derechos de autores, pues proteger así el diseño, un trabajo intelectual que se ha realizado para un proyecto. Okay. Yo creo que eso le va a dar mucho, poner en valor ese trabajo, pero además no solamente al arquitecto, sino también a los clientes o a las personas, así gobiernos, es. Ya sea municipales, estatales clientes privados, le van a dar una certeza mayor al valor que va a tener el proyecto que está contratando. Excelente. O sea, yo creo que ese tipo de protección nos va a dar una certeza legal a todos. Uh-huh. Y eso obviamente tiene que derivar en un mejor trabajo para todos. O sea, que realmente uno tenga mucho más mérito el trabajo que haces, ¿no? Correcto. En el caso del INPI, por ejemplo, sentimos que a veces hay mucha gente que no sabe contar con esta herramienta, por ejemplo, que es, uh-huh, el INPI. Y algunos se la encuentran así por de manera fortuita y se dan cuenta de que pues es una herramienta que pueden utilizar en este momento. En el INPI tú ahorita en este momento ya puedes utilizar y registrar tu marca, tu nombre, así tu es. Firma. O sea, hay muchas cosas y la verdad nosotros hemos acudido a ellos también porque damos clases en diferentes universidades y les hemos llevado a los alumnos de arquitectura a representantes del INPI para que les expliquen en qué consiste, ¿no? Y correcto. Es hasta sorpresa porque ellos nunca pensaban, sí saben de registro de marca, pero piensan, por ejemplo, de una marca, claro, de algún alimento más comercial, ¿no? Que, sí. Algún refresco, cosas, uh-huh, de ese tipo, ¿no? Entonces, pero cuando les explican todo lo que conlleva hacer un registro y todo lo que se puede obtener a través de eso y la certeza además legal y la tranquilidad de que tu trabajo va a estar protegido, la, claro, verdad, asombra todo lo que se puede hacer con el INPI, que es algo que ahorita en este momento ya lo puedes hacer. Ya lo podemos hacer. Lo, okay, que estamos buscando nosotros es que se vuelva una ley en la autoría del proyecto. Ok, darle formalidad, ¿verdad? Darle, okay, mayor formalidad. Vamos a seguir tocando estos temas, entre otros temas bien interesantes, Gina, cuando regresamos del corte, o mejor dicho, nos vamos a ir a una rola, ¿sí? Una rola que produciste que se llama One Kiss de Dua Lipa. Nos Ojalá vamos a que la les guste. Sí, muy buena. Nos vamos a la rola, Junior, y regresamos con más que arquitectura. Vamos a bailar ahora. Ahorita que regresemos, pues digo, si quieres, ¿qué te trae esta canción? Si te trae algún recuerdo, si solamente te gusta el ritmo. El ritmo. Sí, y hay un tema importante que estamos, ahorita que empezamos a tocar, que es el tema de la legalidad del diseño, ¿no? Y poder mencionar también
¿por qué en algunos concursos de infraestructura de las ciudades en México no hay un presupuesto para diseño? Hay un presupuesto de ejecución, sí, pero a veces el diseño no y eso es lo, eso es no lo tiene que cabida, ¿no? Eso es lo que queremos hacer. Claro, que eso es parte tocar, de esta. Es parte de esta iniciativa, sí, exacto. Okay. Que eso es poner en valor, ¿no? Correcto. Que antes de que hagan una obra, que piensen así en el es. Diseño, ¿no? Así es, diseño en el presupuesto del gobierno. Excelente, podemos comenzar con ese punto para terminar este primer bloque y luego comenzamos pues con los riesgos que se corren hoy en día en la práctica del diseño arquitectónico, como fraude, desprestigio y este tipo de cositas, sí, que platicábamos, ¿no? De qué manera el Colegio de Arquitectos apoya estas iniciativas, que el primer paso es precisamente esta solicitud. Claro. Hay eso de que tú le puedes entregar el proyecto a un cliente y después se lo da a otro arquitecto, por ejemplo, o a un ingeniero, y él dice que lo hizo, ¿no? No voy a mencionar a los ingenieros. Claro. Pues se enoja. Claro, claro. Excelente. Muy bien. ¿Quién está conectado? ¿Es allá? ¿Ángel San? ¿O ya están las cervezas a esta hora? Ya está bajo la mesa ahorita. ¿A dónde viajo? Lupita Ávila. Ah. Es la esposa de, la esposa de Roberto Ramírez Pizarro. Sí, claro. Sí. Saludos a Lupita. Es en diseño interior. Excelente, sí. Despacho, diseño interior. Alex Ceromba. Dice arquitectos interiores. Dice saludos a la arquitecta Georgina. Gracias. Saludos a toda la banda que nos está viendo. Carlos Pechicha. Pechón. Hace un ritmo muy padre. Tiene muy buena música esta niña. Está creo que es inglesa, ¿verdad? Sí. Bueno. Ahorita estaba yo viendo el programa de Graham Norton Show y salió un negro que canta. Es un rapero, pero inglés, que casi no hay. Ajá. Y muy bueno. Ramsey, algo así se llama. Y nunca lo había escuchado. Tiene muy, digo. Hay muy buena música ahorita, sí, música. La única música que desde mi perspectiva personal no es música y no me gusta es el reggaetón, la verdad. Sí. Es bueno para bailar, es bueno para la fiesta porque la gente ya se identifica con que el reggaetón es relajo, sí, pero para escuchar. No. La verdad hay algunos así rescatables, pero son muy pocos. Sí. Sobre todo el sonido latino, ¿no? Porque a veces confundimos al reggaetón con el sonido latino. Sí, para mí Despacito es un exitazo. Ah, es buena, claro. No, ya la cantaron en francés, en inglés, en chino, en todos lados. O sea, y queda bien en cualquier idioma, ¿no? Sí, sí, exacto. sí. Bueno, unos amigos se ofendieron porque fueron al festival de jazz en Europa. ¿Dónde es el festival? En Bruselas, o sea, por ahí, en Bélgica. Y tocaron Despacito. En jazz, ¿no? En jazz. Bueno, el otro por lo menos es Rankin. O sea, se puede, es un campechano, se puede campecha escuchar el Despacito. Yo estaba feliz de la vida y él estaba furioso. Entrar en este bloque y cuando entremos al comercial ya dejamos entrar a Greti. Sí. ¿Hace cuánto tiempo tiene el programa? Ya tenemos casi 3 años, 2 años y un poquito.
Es muy poquito. Ya, o sea, digo, pasa el tiempo volando, la verdad. Volando, sí. Sí. Ha ido cambiando el programa, creo que para bien. Queremos refrescar este año una parte también. Sí, queremos incorporar acá además de seguir dando el espacio de holgura para el invitado especial y para que podamos profundizar en los temas, ponerle unos detallitos al programa de formalidad, ¿no? ¿Nunca has hecho entrevistas a distancia? No, lo que queremos empezar a hacer son videoclips, que no precisamente sean en cabina. Ahorita vamos a Okay. Podríamos apoyarte consiguiendo gente, por ejemplo, a distancia. Alguien conocido. Estamos de vuelta en Más que Arquitectura, y está con nosotros la arquitecta Georgina Salazar. Es parte directiva del Colegio Yucateco de Arquitectos y especialista en iluminación. Gracias, Georgina, por acá seguir con nosotros. Estamos en el segundo bloque del programa y les menciono también que en Ángulo de Arquitectónico tenemos el 10% de descuento en toda la marca Castel. Castel es una marca que tiene, digamos, toda la línea de producto, tanto muebles sanitarios para baño, grifería, pisos, recubrimientos. Tenemos el 10% hasta el 31 de julio. Estamos ubicados en Avenida Líbano, esquina con calle 29, Colonia México. Visítenos, lo bueno se siente, Ángulo Hogar Arquitectónico. Y bien, regresamos ya a los temas que nos conciernen, Gina. Y estábamos platicando en el bloque pasado y tocaste un tema bien interesante que es la parte de el valor del diseño arquitectónico. Y hablando de valor, también podemos observar que a veces cuando el gobierno designa un presupuesto o una iniciativa de obra a nivel nacional, siempre hay un presupuesto de ejecución, pero nunca hay un presupuesto de diseño, o no hay una línea de diseño que de alguna manera marque un objetivo, ¿no?, del proyecto, sino el proyecto se entiende como que esto es lo que queremos hacer. Y la parte del diseño, bien, a ver cómo se va a dar, ¿no? Y con qué dinero se va a pagar. Sí. Entonces, ¿cómo podríamos darle esa importancia y ese valor a nuestra parte, Gina? Pues ese es un trabajo que en el Colegio Yucateco de Arquitectos lo estamos haciendo. Participamos tanto con el municipio como el gobierno del estado en diferentes comisiones, participamos con el INPLAN y todo, y siempre vamos con la voz diciendo que es importante el diseño, ¿no? Que queremos participar, que queremos que nuestros arquitectos participen. Hay muchísimos arquitectos en el colegio que tienen diferentes especialidades también en Claro. urbanismo, en paisajismo, estructurales, o sea, tenemos una variedad de arquitectos para ofrecer Claro. diferentes tipos de proyectos, ¿no? Entonces, sí, esa es una parte que es muy importante para nosotros, o sea, llevar el tema al Colegio Yucateco de Arquitectos, de arquitectura, ese es el tema que tenemos que tratar, y arquitectura es igual a diseño. Y después Así viene es. la parte de la autoría del proyecto, ¿no? A eso le llamamos nosotros poner en valor, o sea, no, nosotros sabemos lo que vale nuestro trabajo, sabemos lo que es lograr un buen diseño, pero hay que hacérselo saber a todos los demás, ¿no? Claro. Y esa es una parte del trabajo que estamos haciendo en el Colegio Yucateco de Arquitectos, junto con el presidente, que es el arquitecto Elías Cisneros, que, bueno, somos unos comprometidos con el diseño desde hace muchos años. Siempre hemos dicho que cuando estudias arquitectura, desde el primer día, te ponen allí un virus que se llama No se diseño va. y no se Así te es. quita. Saludos, Entonces, Elías, por sí, cierto. saludos, Saludos, Elías, un está allá en abrazo. la Ciudad de México. Pero bueno, yo creo que esa es parte del trabajo que estamos haciendo en el colegio, ¿no? ¿Qué Correcto. queremos? Dar la certeza a los clientes de que están contratando arquitectos titulados, con cédula profesional, con alguna especialidad, y que son responsables de poder llevar a buen fin un diseño y una obra. Como Claro. tú bien dices, desgraciadamente, dentro de los presupuestos nunca consideran esta parte del diseño. Entonces siempre es una lucha y están viendo de qué remesa van a sacar Claro, ¿de dónde van algo a y de dónde van a pellizcar? pellizcar algo para pagar un proyecto, ¿no? Y Así después es. está la parte donde la gente, donde hay gente que quiere hacer proyectos gratis, ¿no? Entonces, o ofrecer a un muy bajo precio. Entonces, pues ahí esa es la parte donde el gobierno, tanto todos los gobiernos municipales, estatales, deben ser muy inteligentes y que sí lo estamos haciendo, trabajando el colegio está trabajando muy de cerca con los municipios, Claro. con el Con el municipio de Mérida y sí. con otros municipios, como el de Progreso, por ejemplo, y con Valladolid también, Sí. y a nivel estatal.
donde nosotros les estamos ofreciendo que hay manera de hacer bien las cosas. Estamos llegando a puntos de acuerdo también en ese sentido, haciendo propuestas también, claro, para ellos, y que redunden en una mejor ciudad, ¿no? Claro. O sea, a fin de cuentas, esta ciudad que está, la verdad, de moda, es trendy top, es en todos lados, lo podemos detectar cuando viajas, que la gente ya conoce Mérida, la ubica perfectamente, o han estado acá, y que te dicen una ciudad preciosa, con una gran armonía, una gran seguridad, pero eso no se da de manera espontánea, ¿no? Ese es un trabajo que hemos hecho, tanto gobiernos como la sociedad, los arquitectos, los ingenieros y todos los involucrados en la construcción de la ciudad. Así es. Para hacer lo que tenemos hoy. Y eso no solamente hay que valorarlo, sino que hay que mejorarlo, acrecentarlo, aplicar nuevas tecnologías. O sea, hay muchas cosas que se pueden hacer todavía por la ciudad, evitar que crezca de manera desproporcionada. Bueno, a nosotros nos afecta el clima, ¿no? O sea, esa es una de las cosas que tenemos en contra, ¿no? Claro. Y ahorita ha estado muy en boga este sentido, ¿no? De no sembrar solo césped, por ejemplo, sino hay árboles que sean de la zona. O sea, que no traigas un árbol de otros lados. Entonces, ya hay una mayor conciencia, yo creo, en general, ¿no? De toda la ciudadanía. Y bueno, eso nos interesa mucho, ¿no? Lograr buenos diseños que ayuden a que la ciudad sea todavía mucho más agradable mejor de lo que es, ¿no? Entendemos entonces que si los gobiernos se fijan y escogen correctamente las propuestas de diseño que van a respaldar las inversiones de infraestructura próximas en nuestra ciudad, pues digo, allá vamos a ver realmente si se va a seguir cuidando la calidad, ¿no? O exacto, se va a hacer una propuesta, digamos que poco apta para nuestra ciudad, para no decir limitada, ¿no? Así es. Y luego que no sigamos construyendo una ciudad que le beneficie a todos nosotros. Sí, ¿no? O hacer obras que a fin de cuentas queden totalmente devaluadas, ¿no? O sea, que no sirvan, que no funcionen, que obsoletas en tecnología. Sí. Entonces, ese tipo de cosas son las que estamos tratando nosotros por parte del colegio. Y la verdad que tanto el municipio como el gobierno del estado están muy abiertos a estas propuestas, ¿no? Pero bueno, es algo que pues siempre hay que ir a tocar la puerta, siempre hay que, o sea, no nos podemos esperarnos a que nos inviten. Claro. Tenemos que ir nosotros y pujar por ese deseo de contribuir en algo en la ciudad. Así es, Gina. Fíjate que tenemos una serie de riesgos a la hora del proyecto arquitectónico, platicábamos. En la práctica existe la posibilidad de un fraude, de desprestigio, ¿no? Que se salten la parte del diseño y que lo regalen también, ¿no? Mencionábamos que parte de todo este primer paso que se está dando a través de los colegios federados es precisamente respaldar el valor intelectual, ¿no? De nuestra parte. Y el Colegio de Arquitectos de Yucatán, en este caso, pues apoya esta iniciativa y ustedes participando de manera directa, ¿no? Ahora, para entender esto, estas agresiones que pueden ser como el desprestigio, fraude, plagio, siempre escuchamos la palabra a veces plagio en otros ámbitos, ¿no? Más estudiantiles, digamos. Pero también a veces se entiende como plagio o reinterpretación, le decías de manera más profesional, más elegante, reinterpretación de la arquitectura, ¿no? Que a veces se da, ¿no? ¿A qué voy con este tema? Si nosotros estamos cuidando la autoría de un proyecto arquitectónico, quiere decir, esto es pregunta, Gina, que no podemos copiar o no podemos reinterpretar ese elemento o esa herramienta arquitectónica en próximos proyectos futuros, ¿o cómo se entiende esto? Yo creo que sí, está más enfocado a esto, a que tú, o sea, mucho hay la creencia de que a ti te contrata a alguien y tú haces un proyecto. Uh-huh. Y esa persona que te pagó ya es dueño de tu proyecto. Y no es así, o sea, tú sigues siendo el dueño de ese diseño, eso es tu autoría del proyecto. Okay. Porque sí se ha dado muchas veces de que entonces yo puedo hacer lo que quiera con ese proyecto, cuando no, correcto, o sea, no es así. O sea, el que paga por un proyecto va a ejecutar una obra, la va a llevar a cabo, pero tú sigues siendo dueño. Yo te ponía de ejemplo de un mueble, ¿no? Que uh-huh, alguien ya diseñó el mueble, tú vas y compras ese mueble, que ese mueble, uh-huh, bueno, lo diseñó Tadao Ando, uh-huh, y es mío el mueble, pero claro, el diseño sigue siendo de Tadao Ando, ¿no? Correcto. Entonces, ese es, digamos, a grosso modo, esta parte.
después la otra parte de que tú puedes interpretar otras obras. O sea, yo creo que es difícil inventar algo totalmente nuevo, ¿no? Así es. Pero decía, yo te decía como ejemplo, la pirámide de cristal de IMP, ¿no? Entonces yo puedo hacer algo similar, tal vez, no igual, puedo reinterpretar, pero ¿qué es lo que tiene en valor eso? El poder del proyecto de IMP de convencer a la ciudad de París de poner algo totalmente moderno, insertarlo en un concepto histórico. Uh-huh. Y funciona, ¿no? Claro que tiene sí. Un exitazo, a fin de cuentas pudieron convivir la modernidad con lo histórico. Claro. Y es un exitazo, ¿no? Hay filas para entrar, o sea, hay gente que va al museo y hay gente que va a ver la obra de IMP. Claro, nos estamos refiriendo al Museo del Louvre en París, ¿verdad? Sí. Para que entremos para que se ubiquen. Pero bueno, sí. La cosa es que yo puedo reinterpretar, analizar una obra de algún arquitecto moderno, de algún arquitecto antiguo, de alguna arquitectura renacentista, de hecho, o morisca, por ejemplo, o sea, hay diferentes corrientes arquitectónicas, reinterpretarlo y darle un nuevo enfoque, una nueva versión, por ejemplo, y dar crédito a de dónde está viniendo esta información, ¿no? O sea, tú así tienes es. Un bagaje cultural, o sea, siempre decíamos en arquitectura te enfrentas al papel en blanco, ¿no? Uh-huh. Pero no es cierto, o sea, sí está el papel en blanco, pero tú tienes una experiencia, tienes un bagaje, ya sea de viajes, de libros, de experiencias propias o lo que tú quieras, de gustos también. Sí. O de intereses propios, o una interpretación de lo que quiere realmente el cliente que te está contratando, y vas a en eso dar una respuesta, ¿no? Correcto. Entonces, no se trata de plagiar o copiar o hacerlo así al detalle, pero yo creo que siempre va a haber una influencia, ¿no? Como pasa en la correcto. Música, ¿no? O sea, sí. Es difícil que surja de repente un sonido que nadie no haya que nadie haya escuchado. Entonces, lo mismo pasa en todo esto del diseño, o sea, los diseños de cucharas, por ejemplo, ¿no? Hay claro. muchos, pero pues están basados siempre en la misma forma, ¿no? Y aparte, o sea, en el uso que se le va a dar al edificio o en este caso al objeto, ¿no? Ok, nos vamos a quedar con eso, Gina. Ahorita vamos a seguir platicando de más temas de arquitectura y ahorita entramos a un bloque también de la parte de Landum próximamente, pero antes vamos a hacer un corte comercial y regresamos con más que arquitectura. Excelente, vamos al día en todos los puntos. Sí, ahorita le digo para que no lo vayas a asustar. ¿Cómo te llamas? José. No, es que como no la conozco, quiero así darle la bienvenida como debe ser. Sí, mejor. ¿También tienes tiempo en el mismo programa, en este programa o? No, yo entré mucho después. Pero sí. ¿Pero estuviste en Rivas con ellos? O, ah, sí. O, sí, okay. Fue ahí. En Soulwood. Ajá. Ya lo en cambio. De hecho, o sea, yo no soy el que viene físicamente. Ah, ok. Y empecé. O sea, que eso es lo que platicamos, esa película. Ajá. Pero ya luego me pasé el taller de okay. Entonces, Gina. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Mucho gusto, gracias por servirte. Nos apellidamos igual. ¿En serio? Sí, Georgina Salazar. Hoy es día de las Salazar. Mujeres y Salazar. Empoderamiento de la mujer y el apellido real. Tienes una botita de agua ahí por gracias, si gustas. Muy amable. Le comentaba yo a Javier que también hoy salió unos artículo de la revista sobre sí. GDU, sobre Mario Schenckmann. Sí, la verdad es que hoy no he revisado, estoy así súper nerviosa, perdón. No te preocupes, relájate, este programa es súper ameno. Estoy como súper nuevecita en la revista, llevo un mes más o menos entrando a colaborar y he estado más en la redacción de los artículos que están por salir y como involucrándome, empapándome. Pues yo decía que nosotros trabajamos mucho con Mario Schenckmann. Mi esposo, que es el presidente de arquitectos, Elías, le hace todos los proyectos de iluminación. Que Mario Sena realmente es un arquitecto paisajista muy renombrado en México, prácticamente el mejor despacho, ¿sí? De paisajismo. Y ellos les hacen, ellos son diseñadores de iluminación.
y les hacen los proyectos de iluminación a todo el, a toda la obra. Ah, buenísimo. Sí, 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 la verdad, pues ha sido ahí un honor siempre trabajar con él. Qué bien. Ser humano. Y salió un además artículo. Sí, dos artículos o dos obras de Mario Sherman. ¿Pero lo vio aquí en el blog? Yo no, es que hablé con mi marido, que Javier invitó primero a Elías, pero Elías está en la Ciudad de México. Y ahorita que le hablé, me dijo eso. Vamos a entrar. Bueno, ahorita vamos a entrar. Te voy a presentar, Creti. Sí. Nos metemos en tus temas. Ya estamos de vuelta con más que arquitectura. Y bien, nos vamos a meter ahorita un tema un poquito distinto, pero tiene que ver con temas de arquitectura, como siempre, ¿no? Está con nosotros la licenciada en comunicación Greti Escalante, parte de dirección editorial de la revista Landum. Bienvenida, Greti. Muchas gracias, buenas noches. Muy contenta de estar con todos ustedes. Gracias, gracias, Greti. Y bien, platícanos un poquito de lo que es el proyecto Landum, cuál es su filosofía, para entrar en contexto, ¿no?, de qué es Landum, y luego vamos a empezar a ver qué medios manejan y cómo comunican ustedes. Muy bien, pues comentarles, ¿no? La revista Landum, como acabas de decir, es un proyecto muy amplio, ¿no?, que comienza con el sueño, con la inquietud de unos arquitectos interesados en todo este tema del paisaje, arquitectos en paisajismo. Y pues la intención de la revista es colaborar un poco en entender nuestro ambiente, nuestro mundo, en términos de conservar y de valorar los paisajes, la cultura, cómo claro, todo este tema del paisaje y de los entornos y lo que han creado los arquitectos, pues definitivamente nos define culturalmente y forma parte de las sociedades, de los pueblos, de las ciudades, ¿no? Entonces la intención de esta revista es eso, dar a conocer en términos generales, pues lo que podemos valorar de nuestros entornos que a veces no nos fijamos, ¿no? Lo que podemos hacer en el día cotidiano de valorarlos y de pues conocer un poquito más a través de la mirada de expertos. Excelente. Para los que nos están escuchando, para que tengamos el concepto de paisaje, es todo lo que nos rodea en un ambiente modificado, ¿no? Estamos hablando de que el paisaje de la naturaleza, pues eventualmente es un paisaje, ¿no? Pero cuando hablamos de diseño de paisaje, tiene que haber una modificación, tiene que haber una mano, tiene que haber un toque que precisamente no es de la naturaleza, sino es a modo de un uso en específico, ¿no? Entonces, para entender, el paisaje es todos los momentos que pasamos en una ciudad son parte de nuestro paisaje. Por eso te refieres, Greti, ¿no?, a la parte cultural, ¿no?, el respeto a todo esto. Y también, digo, la arquitectura de paisaje agarra un tema muy específico en el tratamiento de los espacios exteriores o de los espacios vegetales o espacios naturales que conforman los edificios, ¿no?, particularmente. Pero en sí el paisaje, si ¿sí estoy bien, Gina? Sí. Involucra a toda la ciudad. Sí. ¿Sí? Entonces, bien, ya nos platicaste de qué se trata esto de Landum, Greti. Entendemos que también Landum es un proyecto que nace en Yucatán, ¿sí? Si estoy mal, corrígeme, por favor, nace en Yucatán con gente de yucatecos y gente no yucateca, pero comienza en Yucatán, se empieza a permear en toda la República Mexicana y hoy en día también tiene participación en otros países. Cuéntanos un poquito de esto. Pues sí, como te decía, es un proyecto bastante joven, sin embargo, ha recibido una buena aceptación. Tenemos colaboradores, que sea por eso el comentario, ¿no? Tenemos colaboradores que están no físicamente en Mérida, que han tenido que emigrar o que están en otros países, pero nos hacen favor de enviar pues información muy valiosa para el contenido de la revista, y eso ha permitido también que a través de ellos pues se dé a conocer la revista, el proyecto en otros lugares, en otros países, y ya tenemos pues ya al día de hoy, teníamos una junta hace unos días de cómo vamos en las redes sociales, en el Instagram, y cómo pues mejorarla, ¿no?, y seguir claro, potencializando el contenido y el esfuerzo de la revista. Ya hay como 4,000 seguidores en Instagram, en Facebook, que quizás es muy poquito para otros que tienen un montón, ¿no?, pero para un proyecto que a lo mejor no tiene pues el conocimiento de todas las personas, o que podría no estar en la mente de todos, de pensar en ¿y qué pasó con el paisaje? ¿Y cómo valorarlo? Claro. Y esto que decías, ¿no?, de la combinación, pues sí, es algo que nos da mucha alegría de decir que se está compartiendo cada vez más, que la gente participa y pide, ¿no? Sí. Oye, qué bonito está este artículo, compartan más, perdón, están interesados. ¿De qué manera nosotros pudiéramos adquirir lo que Landum está haciendo en temas de comunicación, ya sea la revista? Entiendo que
también hay un blog y en la página podemos adquirir información. Digo, tenemos el micrófono, aprovecha para comentar cómo podemos llegar al proyecto. La verdad es que a mí me encanta y además siempre tienen el detallito que nos mandan las revistas a la oficina y las coleccionamos porque están enumeradas y toda la cosa. Buenísimo, porque tenemos sorpresas para los radioescuchas. Excelente. Tenemos autorización aquí de regalar unos ejemplares. Pero bueno, okay. Sí, podemos comentarles que pueden conocer acerca del proyecto, de la revista, en un blog. Tenemos un blog que es uh-huh. landum.com. Se okay. meten y ahí van a encontrar 9 secciones y en cada una de ellas, pues, un contenido muy específico, muy agradable para lo que buscan, ¿no? Por ejemplo, okay. pienso en personas que pueden estar en el ámbito de la arquitectura, que uh-huh. conocen de términos, de especificaciones, y la sección de intervenciones les vendría muy bien porque se cuentan claro. proyectos de qué se ha realizado, no solo en México, sino en otros lugares del mundo, y se hace como un claro. resumen muy ameno de la parte técnica y la parte, pues, quizá más cercana al público, de cómo rescataron un espacio uh-huh. o cómo construyeron un puente sin dañar o sin modificar lo que estaba en el ambiente, cómo supieron adaptarlo. Sí. La verdad es que yo no soy arquitecta de formación, pero me encanta, me declaro amante de la naturaleza y de valorar también los espacios, ¿no? Que tenemos. Claro. Mérida es una ciudad muy bonita, que tiene, pues, una arquitectura preciosa en el centro y tal, pero ha habido una buena... Uno puede valorar lo que han hecho, los colores, ¿no? La iluminación, el acabado y tal. Entonces, cuando vemos en esa sección cómo no solo en México, sino en otros países han rescatado proyectos, pues uno aprende, ¿no? La parte técnica, claro. tienes algo que conversar quizá en una plática amena con alguien. También hay otras secciones como cultura, que uh-huh. ahí se platican cosas pues un poco más generales de algunos viajes, de lugares que te pueden sugerir para conocer, qué valorar cuando vas a un viaje o qué lugares claro. visitar en una ciudad, etcétera. No sé, está la sección de planta y fauna. Sí, esa sección me fascina, esa es la que te iba a comentar sí. precisamente, Greti. Es bien interesante porque aparte que el formato de la revista, el papel y la impresión es increíble, la verdad. Sí, la parte esta de, digamos que de botánica, tiene el croquis, no sé si ya lo viste, ajá, de sí. los árboles, las dimensiones, las características, en dónde se pueden utilizar, cuál es su tipo de hoja, su fruto, las épocas del año. Digo, sí. es un apoyo grandísimo. Siendo una revista general de información, claro. es muy específica y técnica en estos puntos, que la verdad yo veo muy interesante, ¿no? Sí. Entonces, hay que visitar sus redes sociales, sí. ¿no? Son, ¿cuáles son? Nos encuentran en Facebook como Landu, con okay. doble U, por favor, para que nos encuentren. Claro. Y también estamos en Instagram como @landum. Ahí pueden disfrutar como el medio lo permite, ¿no? Mucha cuestión visual y pequeñas frases que acompañan y damos a conocer, por ejemplo, recordamos las celebraciones de los días, ¿no? Uh-huh. Se celebra el Día Mundial de la Ecología o del Desierto. O del, bueno, y, ¿por qué se celebra? Pues ahí ponemos un poquito de, claro. de esta ¿qué referencia. Pasó? ¿Qué claro. pasó? Que hay, ¿por qué? Que hay que celebrar, ¿no? Con las cosas de plástico. Hay que celebrar todos desierto. Los días. Exacto. El día de la lluvia. Pues, todo. Se pone interesante. Y lo que decía de especificaciones, agradecerle a cada uno de nuestros colaboradores, que la verdad hacen un gran trabajo de enviarnos este contenido que ponemos quizá como equipo editorial más aterrizado al alcance del público, tratar de esto, pero es información muy valiosa que rescatan para todos nosotros y también usamos pues esta traducción, ¿no? al inglés claro. para que llegue a más públicos, público. ¿No? y todo ese material lo pueden encontrar ahí. La revista completa la pueden consultar en una plataforma que se llama, ¿no se lo puede decir? ISU, sí, ISU claro. ¿no? y ahí pueden descargar revistas completas que son un poco más económicas que la revista impresa, ¿no? Uh-huh. pero esa es la calidad de la revista, pues sí, vale es, la pena, vale ¿no? la pena. Invertir en ella. Quizá alguien necesita bajarla o le parece más caro conseguir la impresa, puede descargarla ahí y en algunas de las ediciones solo tenemos una parte, entonces okay. hay algunas que ya pueden descargar completas o bien seguirnos en redes sociales, en Facebook, en Instagram y en el blog, ¿no? Claro, excelente. La verdad es que la versión impresa para mí es la mejor y aparte es un documento de investigación, lo tienes ahí en la oficina, está muy a la mano, ¿no? Vámonos a un corte ahorita. Antes de, en este corte vamos a meter la otra rola, Gina, muy buena, que se llama In My Feelings de Drake, ¿sí? Y regresamos con más que arquitectura. De moda, Drake. Sí. Se nos me quedé un minuto, pero para no salir a destiempo, ¿sale? Perdón. Sí.
Digo, ahorita vamos a regresar. No sé si quieres agregar algo más que te haga falta. Los regalos, ¿no? Que les van a mandar tres. Ok. Son tres revistas. Son tres ejemplares. A mí lo que me gustaría es hacer una actividad, o sea, con ese regalito que nos van a dar, que de hecho les agradezco mucho, le voy a mandar mensajito ya a Luis y todos. Muy bien. Me gustaría hacer una actividad más en forma con los radioescuchas para poderlas entonces entregar. Buenísimo. ¿Te parece? Sí. Y obviamente, pues es que ustedes estén presentes en todo este ejercicio que vamos a hacer para apoyarnos, ¿no? Pues nada, agradecerte entonces la oportunidad de estar aquí y disculpar así el tartamudeo, pero no, hombre, estás re bien, está clarísima tu información y la verdad que es un proyecto, a mí me encanta el proyecto Lando, ¿no? Me encanta. Sí, está súper bonito. Yo no sé cómo están ustedes, por ejemplo, con Puebla Ambiente le manda revistas al Colegio de Arquitectos cada mes, pero gratis obviamente, y se regalan allá. Sí. O sea, claro que Ambientes nos manda, o sea, una caja, pero si ustedes desean pueden mandar igual algunas que sean gratuitas y las puedo rifar. O sea, nosotros segundo martes de cada mes tenemos, o sea, por ejemplo, el próximo martes es la reunión mensual. Uh-huh. Y normalmente yo llevo, yo me dedico a iluminación, entonces llevo cosas que me han regalado de los proveedores y se los rifo allá. Siempre procuramos darles algún regalito, por si te interesa. Perfecto, sí, le voy a decir a la. Yo creo que está muy padre, y digo, es Colegio de Yucateco Arquitectos, creo que es el lugar. Tenemos que estar, sí, claro. Aquí está lo del colegio y ese. Ah, muy bien, muchas gracias. Pero yo creo que sí, o sea, llega, y no damos, o sea, digo, si son pocas, pues lo que hacemos es rifarlas, ¿no? Claro. Claro. Sí, sí, sí. Y procuro que no le toque al mismo cada. O sea, hay mano negra. Que participa. Hay mano negra. No, es que hay uno que se llama Sergio Torres que siempre gana, ¿no? Pero como es de confiar, digo, ¿sabes qué? No. Saca su papelito y la toma. Sí. Veo la lista, porque veo a este no. Pero yo saco los de la directiva. Nunca pongo los que van de la directiva. Saco su número, o sea, ellos no lo saben, los pobres. Los quito. Pero no me parece bien que ganen los de la directiva, ¿no? Claro. Entonces no me pongo ni yo, ni Elías, ni los que vayan de la directiva. Claro. Oye, Jen, ahorita vamos a entrar en el último bloque, que es el bloque en donde, pues en donde está la pregunta conclusión hacia dónde va Yucatán. Okay. ¿Sale? Sí, tengo ya tema. No hemos tocado el tema de PCM, no creo que lo podamos aterrizar mucho. Yo creo que no, yo creo que puedes decir que. O bueno, ni tocar el tema, ¿no? Yo sí, como por ejemplo, vino Alejandro Duarte y todo, claro, lo podemos hacer para otro programa. Claro, aunque lo que sí podemos comentar es que hoy la presidencia de la Comisión de Peritos de Construcción la preside un arquitecto que está colegiado, ¿no? Uh-huh. Y que tiene, digamos que ahorita sí, es la actividad del PCM, pues tiene una visión arquitectónica de desarrollo, ¿no? Sí. Y de qué manera nos podemos beneficiar de eso. Y ya, creo que es suficiente, sí, ¿no? Es suficiente del tema. Y nos metemos ya hacia dónde va Yucatán, todo lo que... Aunque yo te diría que yo creo que mejor ni lo tocamos. ¿No? Sí, okay. O sea, yo creo, porque por el tiempo y todo, creo que... Ok. Si quieres, al final lo podemos decir, que quedaría un tema pendiente para el próximo programa o algo así. Yo creo que sería mejor. Excelente. Está bien, Gina. Cuando termina el de Arce, empieza el... Sí, así es, que es buenísimo. Me encanta. Esteban Arce es buenísimo. Este Kike, salía con él. Ese me encanta. Sí, buenísimo, buenísimo. Sí, lo veo en la mañana y lo escucho en la Muy tarde. Chusco, ¿no? Sí, soy su fan desde el calabozo. El calabozo, sí, es cierto. ¿Pusieron la rola, no? Sí, la pusieron. Estoy muy pendiente de los tiempos aquí de Junior. Ya ni le escuché. Haken, es el nuevo patrocinador. Muebles para oficina. Sí. Muy bonito. Ya fue, está su showroom allá en Campestre. Avenida Campestre. Muy no bonito. He ido, pero sí los conozco. Sí. El arquitecto Piña, si no estoy mal, es el que está allá. Haken. Sí, hace años que está él allá en ese. Sí. Voy a entrar con una mención que se me fue. ¿Sale? Y luego volvemos a entrar al tema de hacia dónde va Yucatán.
para que nos quede esa colita al final de agradecimientos y mencionar lo del PCM como próximo programa. Sí, exacto. Este, y decir, bueno, que Alejandro Duarte no pudo estar con nosotros el día de hoy, pero exacto, ya está comprometido en la radio para que venga. Así es. El próximo programa. ¿Su esposo? No, mi esposo es Elías Cisneros. Sí, él es el presidente, yo soy la tesorera. Y Alejandro Duarte es vicepresidente. Vicepresidente. Amén. Sí. Elías no pudo estar con nosotros porque está en... ¿Cuánto lleva el programa? Como 2 años y medio. Ah, de sí, es dura 1 hora. Es de 8 o 9. Pero sí tiene como más, vamos, casi 2 años. Estamos de vuelta en Más que Arquitectura, ya prácticamente en el último bloque del programa. Y este, bueno, esta parte, Gina, tiene una pregunta muy importante para nosotros que ahorita te voy a hacer. Antes quiero mencionar nada más que Jefe Sevilla es la empresa líder en el ramo de la infraestructura para la construcción, como andamiaje, drenaje pluvial y alcantarillado. Grupo Ferretero Sevilla, Jefe Sevilla. Y ahora sí, Gina, La pregunta del millón, ¿hacia dónde va Yucatán desde tu trinchera, desde tu perspectiva? Bueno, nosotros, o bueno, yo y nosotros vemos a Yucatán así, espectacular. O sea, sentimos muy que muy positiva esa versión. Sí, sí, sí. Bueno, yo soy positiva, pero pero realmente así lo veo ahora, ¿no? Yucatán bien. Lo veo una punta de lanza, viendo hacia el futuro, pensando, planeando también, o sea, resolviendo cosas actualmente y planeando el futuro. O sea, la verdad, pues ahora que estamos en el colegio, hemos participado mucho en sesiones de trabajo y todo, y nos invitan, y la verdad invitan mucho a la sociedad a que participe, a informarles también directamente qué se está haciendo por el Estado. Y recientemente para nosotros fue muy agradable escuchar, hay una inversión de 2.500 millones de pesos para hacer Yucatán seguro. Okay. O sea, la verdad que estamos muy orgullosos desde hace mucho tiempo de nuestro estado, de nuestra ciudad, de la seguridad que contamos, ¿no? O sea, sí. Hablamos del empoderamiento de la mujer, pero también de la seguridad de la mujer, ¿no? Claro. Entonces, puedes estar en la calle, en la madrugada y todo, y la verdad se siente seguro yendo, trasladándote en carros o en un Uber, o sea, digo, claro, en cualquier plataforma que te traslades. Entonces hay una inversión muy fuerte que se está haciendo para hacer Yucatán seguro. Ese es el programa que a mí se me hace muy bien para tener seguro por cielo, tierra y mar. Okay. Entonces hay una inversión para cámaras, cámaras de seguridad. En las ciudades, en las carreteras también, aviones de largo alcance que puedan estar volando bastante tiempo. Están enfocados también a buscar, por ejemplo, hemos oído siempre de las tragedias, ¿no? En el mar con los con nuestros pescadores que sufren algún accidente es común, y todo, y los están buscando, y pues la respuesta rápida es la que puede dar la oportunidad de encontrarlos con vida, ¿no? Entonces eso se me hace excelente que se esté pensando en ellos, y también hay la invasión de pescadores que no deberían pescar en nuestro territorio, aguas, en nuestras aguas. Y bueno, también para eso está enfocado, ¿no? O sea, igual sabemos pues también de cualquier invasión, no solamente de pesca, sino que puede ser de narcotráfico, de trata de personas, o sea, hay muchas cosas que pueden suceder y que la ciudad está planeando, o el Estado está planeando tener un Yucatán seguro. Entonces está viendo hacia el futuro, ¿no? Con nuevas tecnologías para este tipo de vigilancias, cámaras infrarrojas, etcétera, ¿no? Ahí, por ejemplo, nosotros participamos en esa reunión y lo que pedimos es que se diseñara bien las cosas, o sea, que realmente queríamos participar. Bueno, ¿qué torre vas a poner? Entonces, tenemos una ciudad increíble, se ha hecho un trabajo maravilloso y todo, también en el caso de paisajismo, edificado y todo. Y bueno, y que nos pongan una torre espantosa, pues no. Entonces, claro, estamos también participando en eso, excelente, ofreciendo ese tipo de apoyo, de que se hagan bien las cosas, o sea, no solamente tengamos una ciudad segura, sino que sigamos teniendo una ciudad bella. Claro. Y sustentable y accesible, etcétera, ¿no? Que eso, digo, el tema de la accesibilidad universal creo que es un área que se está trabajando, pero tiene un área de oportunidad muy grande, ¿verdad? Todavía para... Sí, no, es increíble la tecnología, ¿no? Y y por ejemplo, todo lo que es la parte del Internet de las cosas, se ha decidido que esté en postes de iluminación, ¿no? Entonces no tienes que tener otra cámara o otro elemento. Entonces ahorita ya hay diseño de elementos para ese tipo de cosas, ¿no? Que tú puedas tener una red
de Wi-Fi, que puedas tener Bluetooth, que puedas tener información de la ciudad en tu teléfono de manera inmediata. O sea, hay muchísimas cosas que pueden hacerse, ¿no? Entonces, a grandes rasgos, se está trabajando muy bien desde el punto de vista de Cabildo, ¿no? De la gestión de los recursos. Sí. Y desde el punto de vista arquitectónico, entiendo que pues estamos yendo por buen camino y nada más hay que controlar un poquito, ¿no? Sí, bueno, la verdad que, por ejemplo, de entre los éxitos que tiene ahorita Yucatán es haber logrado lo del Tianguis Turístico 2020, ¿no? Que es por primera vez que se va a dar en Yucatán. Que se ha dado siempre era en Acapulco, después fue Puerto Vallarta, entonces realmente lograr traerlo a Yucatán es algo muy bueno, muy satisfactorio, que va a redundar en más turismo, en más, ¿no? Turismo, y más derrama económica para la ciudad. Y también bueno, para eso se hizo una licitación donde para la ampliación y remodelación del Centro de Convenciones Yucatán Siglo XXI. Uh-huh. Que estamos muy honrados de que el proyecto lo hayan ganado arquitectos que pertenecen a nuestro colegio, que son el arquitecto Bosch Muñoz y Carlos Quesnel. Excelente. Que ahorita están trabajando en eso y que va enfocado para poder realizar este tianguis, ¿no? Y así como eso, hay muchas cosas que se están trabajando arquitectónicamente también, ¿no? Claro. Yo creo que eso va a ser un exitazo, esto del tianguis, o sea... Completamente. Porque genera una economía, o sea, va a salir ganando desde el que vende alguna artesanía, ¿no? Que esté en el área de vestido, por ejemplo, la guayabera, o sea, sí. Todas las cámaras, digamos, vamos a estar también trabajando, o sea, la Canaco, Canacinta y todos ellos, ¿no? Excelente. Gina, hay un tema también que, bueno, es un tema que vamos a enganchar con próximos programas. Este programa no pudo estar el arquitecto Alejandro Duarte con nosotros, temas que luego nos comentó, pero bueno, tenemos un programa pendiente con Elías y con Alejandro también, ¿verdad? Sí. Para tocar esta parte que quiero mencionar, que es el tema del PCM, ¿no? Que es el perito en construcción municipal. ¿Verdad? Hoy en día, la presidencia de la Comisión de Peritos en Construcción la preside un arquitecto, el arquitecto Alejandro Duarte, que participa directamente en el colegio como vicepresidente, ¿no? Y es miembro del colegio. Claro, esto de alguna manera obliga a que la actividad del PCM posiblemente tenga una visión arquitectónica de desarrollo. ¿Y esto en qué posiblemente nos va a beneficiar en un futuro, Gina? Yo lo que, todos los puntos que hemos estado dando desde la Comisión de Peritos van enfocados también a que todo tenga diseño, o sea, no solamente sea un reglamento de construcción y todo. Ahorita la función del perito, por ejemplo, es trabajar de manera corresponsable con la autoridad municipal, ¿no? Uh-huh. O sea, la autoridad ya sabemos que está rebasada, no puede cuidar todo lo que está sucediendo en la ciudad y, bueno, uh-huh. está siendo responsables también a los peritos, que ellos, pues, nos están poniendo la camiseta también, ¿no? Y, claro. y analizan el reglamento de construcción, le hacen mejoras y también aplican nuevas técnicas de construcción para resolver los problemas, claro. de la ciudad. O sea, la ciudad, como te dije anteriormente, no es espontánea, ¿no? Entonces hay que cuidar todo ese punto, ¿no? Y yo creo que en el próximo programa que puedan ahondar en este tema va a ser de mayor valor también para el conocimiento de la gente. Okay. También nosotros damos los cursos de nuevos peritos. Eso también es junto con el ayuntamiento, donde nosotros proponemos qué tipo de talleres o cursos pueden tomar, que también les sirva a ellos, no solamente como un trámite, sino que realmente pueda servirles en su currículum y en su experiencia como constructores. Claro. Sí, yo creo que es bien intencionado el tema del PCM, ¿no? Delegar, como comentas, Gina, responsabilidad que tiene el municipio, el ayuntamiento, en profesionistas, ¿no? Sí, yucatecos, totalmente. Que puedan también ser auditores de la construcción de nuestra ciudad, ¿no? Creo que también el proceso o los protocolos que tienen que seguir son perfectibles, ¿no? Hoy en día están funcionando de una manera y son perfectibles, pero yo creo que es una oportunidad que tenemos como ciudad, y bien, los interesados en estar participando como PCMs, pues pueden pedir informes, como acabas de mencionar, en el Colegio de Arquitectos, ¿no? Greti, me gustaría también que nos apoyes dándonos cuál es tu perspectiva o qué te parece a ti, que hacia dónde va nuestro estado, hacia dónde va Yucatán. Pues yo coincido, ¿no?, con un poco lo que está diciendo Gina, que
creo que tengo una visión muy positiva. Nos toca ver, nos ha tocado ver cómo se ha transformado para bien, con muchos espacios, sí, con muchos lugares, con, yo creo que también un interés por, en general, de las personas de participar en esta ciudad cada vez más, ¿no? Podemos ver eventos concurridos de muchos tipos. Creo que la niñez, yo en caso tengo dos hijos, están creciendo en una ciudad muy bonita, que van a recordar iluminada, que van a recordar limpia, que van a recordar pues preocupada por ser una de las mejores. Y creo que eso va a seguir. O sea, mi perspectiva, sí, es que eso va a continuar. Excelente. Y que podemos todos ayudar en ese sentido. Excelente. Pues muchas gracias. Ya se nos va acabando el tiempo. Muchas gracias, Gina, por estar aquí. Greti, por acompañarnos el día de hoy. Muy interesantes todos los temas que nos traen. Agradecemos también a KISS por este espacio, a Grupo CIPSE, a los patrocinadores Ángulo Obrero Arquitectónico, Jefe Sevilla, Haken, Revista Landum y PH2O, que nos hidrata todos los programas, ¿verdad? Gracias, Junior. Gracias, José Cien, por todo el apoyo y por el respaldo de que el programa funcione correctamente. Y nos vemos como cada miércoles de 8 a 9 de la noche con más que arquitectura. Los Inexpertos, Javier Alonso y Ángel Sánchez, te esperan el próximo miércoles a las 8 de la noche para continuar conociendo todo el mundo de la arquitectura, diseño y construcción. Más que arquitectura, solo por KISS 97.7.